Buongiorno a tutti i limodi. E perché io parlo italiano? Perché e descubri e descubrire una marca per casualità. Una marca italiana che perché quando io parlo italiano se me pone voz de gilipolli e perché e eh, lo ramasotti non sopra le vegetazioni de una puñetera pagadi. Y esto me hace a mí recordar un chiste muy bueno de una excursión de mucha gente que van a visitar al Vaticano. Y entonces a la entrada del Vaticano estaba el suelo limpio, brillante, brillante, súper reluciente. Y en eso que un andaluz que iba en el grupo pega un patinazo, pega un resbalón y se va corriendo. ¡shuu! imparable, imparable, de rodilla, y acaba donde estaba sentado el Papa. Se queda allí de rodilla, el Papa se lo queda mirando, le sonríe y le dice, "Buenasera." Y el andaluz se lo queda mirando y dice, ¡Sí, la sera muy buena, pero se os ha ido la mano, tela, eh! Bueno, pues hoy os voy a hablar de la marca... Hoy traigo, un... traigo este reloj al canal de la marca Carucci. Este, a ver, me lo, lo vi en una subasta, me gustó porque ya sabéis que a mí me mola el rollo así, diver, eh, sport, submarinismo, llámalo, llámame antiguo, antiguo. Sí, pero me gusta ese estilo de reloj, ¿vale? Y yo tengo aquí una chuletilla, una chuletilla que os voy a contar, os voy a contar. Que eh, hubo un chavalito, un chavalito de origen iraní, eh, que a sus 21 años dijo: Mira, yo estoy, eh, estoy, estoy en Alemania desde los años 80 que me trajeron mis padres, y yo no quiero servir cafés como están haciendo el resto de mis compatriotas. Yo quiero algo más. Y sus padres tenían una joyería ya en Alemania. Entonces él ya mmm, apuntaba maneras y al final, en el año 96, se establece por su cuenta y, eh, y empieza a, eh, bueno, a desarrollar su firma de, de relojes que eh, bueno, acaba siendo distribu distribuidor y fabricante de... De la, marca, de la marca Carucci eh, esta gente tiene la sede la tienen en, en Reine en Reine-Kanalhafen en Alemania y mm, estos relojes digamos que mm, se fabrican o sea lo que es el, el Armix la carcasa del reloj se fabrica en China pone el lejano oriente, pero no nos engañemos, seguramente será en China. Las maquinarias depende del modelo, depende del modelo, o la maquinaria puede ser suiza, porque tienen varios segmentos y varios precios. La maquinaria puede ser suiza o puede ser japonesa. En el caso de las japonesas, esta gente trabaja con Millota, con lo cual no son malas maquinarias, ¿eh? o sea, Millota fabrica buenas maquinarias de cuarzo. De hecho van montadas en en o sea van montadas en relojes Invicta, en los Casio Marlin. Eh, tengo un Marea Diver 200 metros que también lleva una maquinaria Miyota. Tengo varios relojes por ahí que, que calzan maquinaria Miyota y, y funcionan muy bien. Y son maquinarias que pasan 20 años, le cambias la pila y el reloj echa andar. O sea que eso es maravilloso. Y eh, bueno, esta gente pues tiene un catálogo bastante extenso y, y contemplan varios segmentos de precios. Pero bueno, yo, yo os he traído un reloj que a mí me ha gustado mucho. Tiene una muy buena relación calidad-precio. O sea, estamos hablando de una horquilla de precio entre... 65, 70 euros por ahí por ahí le anda la cosa, ¿vale? Más o menos. Depende de donde lo pilléis, incluso hasta por 60. Eh, bueno, la presentación está, está curiosa. Claro, aquí hay mucho cartón. Esto es cartón. Eh, y esto, pues bueno, nos trae una cajita también con tapa. A mí, a esta hora, de tapa, un, unos chocos, una raba, una cosa, una cervecita, me entraría de cojones. Pero bueno, abremos la tapa y ¿qué nos, nos, nos trae? Pues bueno, nos trae él, ahí casi lo veis, ¿eh? Os ha gustado aquí el juego, ¿eh? Del trilero, ay, 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 casi lo veis, ya, si sí, lo habéis visto ya. Bueno, pues nos trae, ¿qué nos trae? Pues esto, manual, garantía y cosas. Y cosas que pone bien aquí en alemán, que yo una vez intenté pronunciar una palabra de estas que tienen... Mmm, que yo veo, yo es que, yo es que veo palabras en alemán y, y, y yo pienso, a ver muchacho ¿por qué no metes alguna vocal en medio? Si he intentado pronunciarlo y se me han saltado dos empastes. Y aquí, ¿qué nos trae? Pues bueno, aquí nos trae un pequeño catálogo. ¿Eh? Fijaos los relojes, diferentes segmentos, ¿eh? nombres italianos, Sa San Severo, Cat Catanzaro. Marano di Napoli. ¡Oh, el marrano de Nápoles! ¡Madre mía! ¡Madre mía con el marrano de, la, de Nápoles! Pues bonito, ¿eh? El marrano de Nápoles está bien. Está, está curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, el, el tabado, el prato. Bueno, está bien, ¿no? Ya me diréis qué os parece. Eh. Como podéis ver también, o sea, tienen relojes mecánicos, tienen relojes de cuarzo, entonces se supone que los relojes mecánicos serán los que llevarán las maquinarias suizas, que son los que te pegan un estacazo que te cagas por un reloj de estos. Diseños, pues hay diseños de todo tipo, ¿eh? fijaos, el, el Potenza, el, el del circuito, el Imola, que, 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 el Imola que mola, que mola, que mola mucho. Está, está bonito y aquí pues ¿no? tenemos el derecho bueno ah, pues está bueno pues está bien ¿eh? tiene una colección de, de relojes bastante chula pero pero estoy yo más mosqueado que un pavo escuchando una pandereta y escuchando villancicos porque porque no está mi reloj, por camiseta. no lo veo. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué os parece? Este el Catania. Bueno, está bien, hay de todo un poco, ¿eh? Yo creo que hay un poquito para todos los gustos, pero por miseria, por caputana, mamá mía, no está. Mi reloj. Aquí os lo presento. Este es. Os le quito el plástico. Que estos plasticotes. Para los vídeos no me gustan. Bueno, pues aquí lo, aquí lo tenemos. A mí me gusta mucho. ¿eh? Es muy. Muy diver. ¿eh? Es un 100 metros. También es grandote. ¿eh? Es un cuarenta y tantos. Me parece que es 43, sí, 43 o 44. 43 o 44, es, creo que es 43. Eh, milímetros de, de diámetro, o sea que es un reloj grandecito. El Armix, fijaos con el Armix, eslabón macizo. Eh, tenemos eslabones macizos, doble cierre de seguridad, firmado. Tapa roscada con sus correspondientes grabados, eh, ya veis que pone al stainless steel steel. Los que pone stainless steel back normalmente, normalmente la caja oh, es de aleación bañada de aluminio con baño, pero los que pone al eh, o mejor dicho all stainless steel eh, con ese inglés bueno que yo tengo. Quiere decir que todo el reloj es de acero inoxidable, o sea, caja y tapa. Fijaos el detalle este que a mí me gusta mucho. Fijaos el eslabón de enganche a la caja. No es chapa doblada. ¿Eh? No es un eslabón de chapa doblada. Es un eslabón macizo. Y esto, a mí, este pequeño detalle, fijaos, la tonta que la tonta chica. Bueno, pues a mí, este pequeño detalle de un reloj, que el armis. Eh, enganche en la caja con un eslabón macizo me transmite fortaleza seguridad y sobre todo ganas de hacer un, una pieza bien acabada un reloj bien fabricado y la verdad es que está muy bien fabricado fijaos corona firmada ¿eh? fijaos qué bonita la corona que brillo que chula ¿eh? muy bonita eh, la corona es roscada Va a, está roscada y es un 100 metros ¿Veis? Ahora ya está libre Y ahora la vuelvo a roscar ¿Vale? Corona roscada para un 100 metros Que está muy bien Quizá le hace un poco de, de No sé, de, de injusticia ¿no? Porque igual si le hubieran puesto 200 Pues oye Un, un timer 200 con la corona roscada Pues hubiera sido y, 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 y la tapa trasera de rosca Pues hubiera sido lo más normal del mundo el, el bisel. El bisel creo que le estoy viendo yo aquí. Le estoy viendo yo aquí otro plastiquillo que se lo vamos a quitar ahora. ¡Oh, qué guapo, qué bonito! Muy chulo. Muy, muy, muy bonito. Un reloj muy bonito. Y bueno, pues el bisel de, de Clicks. Pero no es un 120, ¿eh? no, porque me hace un clic por segundo, con lo cual es un 60 clics. Pero bueno, oye, sinceramente, a mí fíjate si me da igual que me da lo mismo. Y el centro pues coincide bastante bien. O sea que por 60, 70 eurillos, eh, chicos, es un reloj muy, muy bonito, muy chulo. Muy bien acabado, muy bien rematado. Vamos a ver qué tal queda en muñeca. A ver, pensad que lleva los plásticos estos todavía que se los voy a quitar. A ver, como claro, yo estos relojes los traigo al canal y luego los vendo. Entonces, intento no quitarles los los plásticos ni los protectores porque así, pues bueno, cuando viene un cliente y se lleva una pieza de estas, pues ve que realmente la está estrenando él. Eh, este, este reloj pues monta un calibre millota ahora no se ve por la hora por por ha dado esta casualidad pero bueno tiene fechador y f, eh, fijaos que tiene el cíclope ¿eh? tiene la lupita que esto para los que ya tenemos cierta edad y no vemos el fechador ni de coña sin gafas de cerca pues esto hace que si la gafas de cerca podamos ver el día que va bastante bien por lo menos yo lo valoro bastante ¿eh? Por ejemplo, en este, yo aquí, eh, sinceramente, sí, marca... Este me indica el día de la semana y el día del mes, pero yo no veo un carajo. Como no me ponga la caja de cerca, yo ya no lo veo. Eh, vamos a ver qué tal nos queda en muñeca. Buah, el, el Armix es enorme, eh, fijaos. O sea, para alguien que tenga la muñeca grande, fijaos que me entran tres dedos, ¿eh? Me entran tres dedos. O sea, este tiene tiene un Armix eh, generoso bueno de hecho es que tengo un, 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 un conocido con el que nos hemos hecho nos hemos intercambiado relojes eh, Francisco te mando un saludo grande eh, mi amigo de, de Canarias y, y él por ejemplo pues ne, necesita relojes él tiene la muñeca grande y necesita relojes muy grandes y este es uno de los que quizá pues cumpliría cumpliría ese, ese cometido eh, bueno pues ya veis cómo queda queda muy chulo muy bueno como me decía como me decía en un comentario un suscriptor son son relojes que son relojes duros son fuertes y al mismo tiempo tienen ese punto elegante es decir que te vale para ir a plantar tomates al huerto y el domingo ponértelo para ir a misa. ¿Vale? Es que me hizo mucha gracia. Cuando me lo puso en un comentario sobre el, el Invicta, el ProDiver, y este es muy estilo Invicta ProDiver. Pues pues sí, estamos ante un reloj que nos puede servir perfectamente, pues, para plantar tomates, para. para llevar y luego para irnos con él a misa. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, espero que os guste y ya conocéis pues otra marca más, la marca Carucci, que bueno, yo creo por lo que estoy viendo, ¿eh? por lo que he visto en esta pieza, eh, tiene una muy buena relación calidad-precio, vale, o sea que seguramente, seguramente, no creo que sea el último que que traiga al canal. A ver, amigos de Invicta, no os pongáis celosos, que yo solo tengo ojitos para vosotros, ¿vale? <laughs> Hasta el próximo vídeo, guapos.